Agradecemos su preferencia. Continuamos aquí en TN23 brindándole más noticias de lo que acontece en nuestro país y fuera de nuestras fronteras, en el deporte y en el espectáculo. Sea bienvenido a una emisión más. Banda de presuntos violadores es desarticulada en Carchá, Alta Verapaz. Ministerio Público presentará acusación formal contra la exvicepresidenta Roxana Valdetti. 17.700 ramillas de pinabete valoradas en 100.000 quetzales son incautadas en operativos. CONAP amplía periodo para el registro de colecciones de animales exóticos. Internacionales. Reino Unido bombardea yacimientos petroleros ocupados por yihadistas. Y es así como damos inicio a una emisión más de información aquí en TN23 para este día jueves 3 de diciembre. Le recordamos que nos puede observar en línea a través de la página de internet www.chapintv.com. Iniciamos con importante información de lo que ha sucedido en nuestro país, y es que un hecho de violencia se registró esta mañana en contra de una unidad del transporte público en la ruta al Atlántico. El piloto resultó herido de bala, por lo que fue trasladado a un centro asistencial. En horas de la mañana se registró un ataque armado en contra del piloto de un microbús, esto en el camino que conduce hacia la colonia de Llano Largo, en la zona 18 de la ciudad capital, específicamente en el kilómetro 15.5 de la ruta al Atlántico, dejando como saldo al piloto de esta unidad con heridas de bala, trasladado hacia un centro asistencial por parte de bomberos voluntarios. Así es, en esta hora de la mañana fuimos alertados bomberos voluntarios a lo que es el kilómetro 15.5, carretera al Atlántico, donde se registró un hecho armado en contra de un piloto de un microbús, el cual fue identificado con el nombre de Hilario Moisés Salanic, de 31 años de edad, quien presentaba heridas leves, no de gravedad. Asimismo, indicó que era originario de Quetzaltenango. Dicho servicio fue cubierto por bomberos voluntarios de la 85 Compañía a bordo de la unidad 1132. ¿Fue trasladado a qué centro asistencial? Trasladado al Hospital General San Juan de Dios. Muchas gracias. De esta manera, pues como se conoce de parte del portavoz de bomberos voluntarios, Óscar Franco, que pues este piloto con heridas de bala es trasladado hacia el Hospital General San Juan de Dios. Se presume que el tema de ese ataque tiene que ver con el cobro de extorsiones en los diferentes sectores a las diferentes rutas que se conducen las diferentes carreteras de la zona 18 de la ciudad capital. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Y en más información le comentamos que 7 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito protagonizado por un microbús y un tráiler. Esto sucedió en el kilómetro 21 de la carretera a El Salvador. En horas de la madrugada de este jueves, un hecho de tránsito se registró a la altura del kilómetro 21 de la ruta que conduce hacia El Salvador, dejando como saldo a 7 personas heridas, trasladadas hacia un centro asistencial por parte de bomberos voluntarios. Queremos dar a conocer que un aparatoso accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 21 de la ruta hacia El Salvador, donde un microbús colisionara en la parte trasera de un furgón, el cual era alado por un tráiler. De este percance resultan 7 personas gravemente heridas. Al lugar acude el personal paramédico bomberos voluntarios de las compañías 127 y 69, quienes les brindan los primeros auxilios avanzados y posteriormente los trasladan hacia la emergencia del Seguro Social, donde son identificados como José Romuel Ibarra, de 49 años, José Ismael Tayún, de 33, Anthony Velázquez Aldana, de 49 años de edad, Adolfo Aldana Oliva, de 41, Edín Rodríguez, de 31 años de edad. Estas personas fueron ingresadas al Seguro Social 719. Muchas gracias, oficial. De esta manera es como se conoce de este hecho de tránsito ocurrido en horas de la mañana en una de las principales arterias de ingreso hacia la ciudad capital proveniente de departamentos como Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa, en esta ruta que conduce hacia El Salvador. 7 personas ingresadas al ICS debido a esta colisión vehicular entre el tráiler y un microbús en horas de la madrugada. Y agentes de la Policía Nacional Civil, en conjunto con fiscales del Ministerio Público, ejecutaron varios allanamientos en el municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Esto con el objetivo de buscar y desarticular una banda de presuntos violadores. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público han realizado varios allanamientos, esto en el departamento de Alta Verapaz, para desarticular una banda de presuntos violadores.
Esta banda también es presunta integrante de una clica de la Mara 18. Para ampliar los detalles me encuentro con el inspector Jorge Aguilar Chinchilla, portavoz de la Policía Nacional Civil, que nos dará mayores detalles de estos operativos que se han realizado en los diferentes sectores del departamento de Alta Verapaz. Oficial, con el reporte de estos operativos. Muy buenos días. Encaminados en el tema de prevención del delito, encaminados en el tema de investigación, los agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, los agentes del Departamento contra los Delitos Sexuales de la División Especializada en Investigación Criminal DEIC de la PNC, están informando que están realizando 17 allanamientos en conjunto con el Ministerio Público en el área de Alta Verapaz, específicamente en el municipio de Carchá, lugar donde se está capturando a 11 presuntos violadores, a 11 presuntos asaltantes, ya que estas personas, según la investigación de la Policía Nacional Civil, han hecho atrocidades como violaciones, robos y asaltos en tres sectores de Carchá, específicamente en Alta Verapaz, en el área del cementerio de Carchá, en el sector conocido como Barrio Buenavista y también en el balneario Las Islas, lugar donde además de asaltar a mujeres, robarles sus pertenencias, incluso las ultrajaban. Fue muy importante la denuncia, los detalles de situaciones muy especiales en este caso para hoy capturar a 11 integrantes de esta estructura criminal que se estaba dedicando a esta clase de fechorías. Ellos son Manuel Leonardo Chub, alias Yuca, presunto líder de esta estructura criminal. También se captura a Valdemar Chacón, de 27 años, a Carlos Humberto Cuschub, de 23, a Carlos Alfonso Pop, de 37, a Israel Colchub, de 40 años, a Augusto Custul, a Moisés Jonathan Chamán, a Freddy Cochub, también a Herbert Merlindo Caal y a Marvin Cacao. Esta persona se encuentra recluido en centro carcelario, donde se le está notificando esta orden de aprehensión, porque según la investigación, esta persona antes de ser detenida, ella pues se encuentra detenida por otro caso, pero antes de ser capturada participó en varios hechos criminales, siempre relacionados a esta estructura criminal y en los sectores donde estos operaban. Inspector, ¿son ellos presuntos integrantes de una clica de la Mara 18? Según la investigación policial, determina que son integrantes de una estructura criminal de la Mara 18. Muchas gracias, inspector. De esta manera, pues como ya se han realizado la captura de varias personas, presuntos integrantes de esta clica de la Mara 18, que se pues dedicaba a realizar varios asaltos, también como a ultrajar a algunas jóvenes en este departamento de Alta Verapaz. Es la información que tenemos, recordando que cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Y siempre en este tema les comentamos que en conferencia de prensa el Ministerio Público brindó de más detalles sobre la captura de esta banda de violadores que operaba en las Verapaces. El señor subsecretario general del Ministerio Público, Francisco Rivas. Muy buenos días a todas y todos, amigos y amigas representantes de los medios de comunicación que el día de hoy están cubriendo la información que el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional Civil, les trasladará, producto de un trabajo de investigación que se ha desarrollado en la Fiscalía Distrital de Alta Verapaz, específicamente en la cabecera departamental de Cobán. Está relacionada con una investigación que, en ejercicio de la persecución penal estratégica que el Ministerio Público desarrolla como una de las prioridades, se pudo recibir varias denuncias desde el año 2012, donde se alerta sobre un grupo criminal que opera especialmente en el municipio de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz, en el cual inicialmente se dedicaban a despojar de sus pertenencias a personas que transitaban en sitios de poca concurrencia y que después eran atacadas por personas agrupadas entre 2 y 5 personas a sus víctimas, donde figuraban especialmente mujeres menores de edad a quienes abusaban sexualmente por parte de todos los integrantes del grupo. Mediante las investigaciones se ha logrado determinar que la estructura criminal era denominada como los Yucas y era liderada por el señor Manuel Leonardo Chuf, quien había cometido diferentes ilícitos en aproximadamente 16 personas, especialmente en contra de mujeres menores de edad.
Se tienen identificados expedientes del año 2012, del año 2013 aparecen 3 expedientes relacionados, en el año 2014 hay 12 expedientes identificados para un total de 16 investigaciones directamente relacionadas e investigadas por la Fiscalía Distrital de Alta Verapaz a través de la Fiscalía de la Mujer acreditada en esa cabecera departamental. El lugar de operaciones donde este grupo criminal operaba es el bañario de las islas, el cementerio y el campo de fútbol, que eran los lugares donde perpetraban sus hechos y donde abusaban directamente en contra de las niñas y adolescentes y también mujeres mayores de edad. Ahora seguimos conociendo más noticias y es que le comentamos que el Ministerio Público presentó acusación formal contra la ex vicepresidente Roxana Valdetti y será nuestro compañero Hugo Morales quien tiene más información al respecto. Adelante, Hugo, ¿qué nos puedes comentar sobre este caso? Te escuchamos. Gracias, buenos días. El jefe de la Fiscalía contra la Impunidad del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval, presentó la acusación formal en contra de Roxana Valdetti en el juzgado B de mayor riesgo. Esto, como lo establece la ley, pues es la investigación final con la cual estarán solicitando el próximo año que la exfuncionaria enfrente un juicio por su posible participación en el caso La Línea. El fiscal Sandoval dijo de que son más de 200 medios de prueba que lograron recabar, con los cuales estarán demostrando al juzgador de que Valdetti pudo haber participado en estos actos ilícitos. Tomando en consideración el tema de las vacaciones que tiene el juzgado B de mayor riesgo, la audiencia no se estará realizando en la próxima semana, sino hasta el 18 de enero del 2016. Es una fecha tentativa que tiene agendado el juzgado de mayor riesgo, Grupo B. También se habla de que debido a que para esa fecha ya se estaría venciendo la fecha para el acto conclusivo de Otto Pérez Molina y del resto de los indicados, pues estaría realizando una sola audiencia de apertura a juicio para todos los integrantes en el caso La Línea. El fiscal también hizo ver de que el monto no ha variado, son 28 millones los cuales logra establecer la pesquisa respectiva que pudo haber defraudado esta organización criminal, y de esa forma pues es como se ha finalizado la fase de investigación en contra de Valdetti y se estará solicitando que enfrente un juicio el próximo año. Este es mi reporte. Adelante, estudio. Agradecemos el reporte que nos ha brindado nuestro compañero Hugo Morales en un importante caso a nivel nacional. Una pausa y ya regresamos con más noticias. Ahora seguimos conociendo más noticias y es que le comentamos que 17.700 ramillas de pinabete valoradas en 100.000 quetzales son incautadas en operativos y será nuestro compañero Luis García quien tenga más detalles al respecto. Adelante, Luis, buenos días. Buenos días, Claudia. Efectivamente, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, dio a conocer una serie de acciones que se están implementando en los últimos días con el fin de resguardar las especies en nuestro país, principalmente, como tú has mencionado, a través de la coordinación que se tiene con el Ministerio Público y el sistema de IPRONA, la Policía Nacional Civil. Se ha logrado la incautación, por lo menos en el departamento de Quetzaltenango, de 16.500 ramillas de pinabete. De igual forma, en la ruta interamericana se ha hecho también un decomiso de 1.200 ramillas de pinabete. Esto se estima que tiene un valor de 100.000 quetzales en el mercado. Autoridades de el CONAP han hecho mención que las personas pues pueden hacer las compras del pinabete y de árboles de pinabete en lugares plenamente establecidos y autorizados por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. El resultado de estos operativos ha dejado la captura de 9 personas, 4 vehículos que han sido decomisados. Cabe resaltar que estos vehículos han sido modificados para poder trasladar las ramillas de pinabete. Las autoridades han mencionado que se ha extraído los asientos de cada uno de los vehículos con el fin de poder llevar la mayor cantidad de ramillas de pinabete en su interior.
Así es que ellos hacen el llamado a los guatemaltecos que aún pues deseen comprar pinabete para adornar sus viviendas en estas épocas navideñas, pues que lo hagan en supermercados comerciales que tengan la autorización, mismos que pueden encontrar en la página del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Asimismo, autoridades de esta entidad dieron a conocer que se han retirado dos de los requisitos que eran indispensables para el registro de las colecciones de fauna silvestre. Entre ellos están que ya no se debe presentar el regente de vida silvestre como parte del registro. También tampoco se deberá presentar un plan de manejo para los ejemplares. Esta situación complicaba que pudieran registrarse las especies en peligro de extinción debido a que pues esto necesitaba el análisis de un experto en la materia y esto pues elevaría los costos. Actualmente el costo para poder registrar una colección de fauna silvestre es de 250 quetzales. Además, se debe presentar fotocopia de DPI, documento del registro de la propiedad, donde estará la colección de la fauna silvestre, así como un inventario de los animales que el coleccionista pueda tener. Y pues a la fecha únicamente una solicitud ha sido presentada ante el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. La fecha para poder registrar estas colecciones es al 14 de marzo de 2016, así es que las personas que tengan en su poder animales que pues sean exóticos acá en nuestro país deberán presentarse ante el Consejo Nacional de Áreas Protegidas para poder registrar estos animalitos. Con esta información, con estos detalles, vuelvo al set principal de TN23. Agradecemos toda esta información que nos ha presentado nuestro compañero Luis García, aclarando diferentes dudas sobre este tema. Hacemos una pausa y ya regresamos con más la información del deporte. Y con esta información agradecemos a usted su preferencia y sintonía. Finalizamos la presente emisión de noticias. Que tenga una buena tarde. Hasta pronto.